Sean bienvenidos a Con Olor a Incienso. Ocupamos ya la calle, dejamos el estudio para irnos a la calle y estar pendiente de las salidas procesionales en la Semana Mayor de San Roque. Ya se aromatiza, como decimos, cada año en el Lunes Santo, a olivo todas las calles sanroqueñas. Oración en el huerto, que está ya en la calle. Y bueno, hay que contarle muchas cosas, entre otras, que se ha adelantado la salida de la hermandad, ya saben ustedes, por los motivos del tiempo. Les vamos a contar muchas cosas porque se ha vivido una salida, ha sido muy emotiva por muchas cosas. Se ha estrenado una marcha por parte de esta banda que acompaña ya desde hace bastantes años a esta hermandad de la paz, de la barriada de la paz. Se ha estrenado una marcha que se llama Jesús de Getsemaní. Nosotros hemos sido testigo, pero también hemos sido testigo, como siempre y cada año, y intentamos de serlo, de la oración que se ha vivido en el templo con los cargadores y cargadoras de estas imágenes. En esos momentos hemos estado y también en el momento en el que el hermano mayor José Barreno pues entregaba la hermandad al fiscal de paso, a Claudio Lara, que será el encargado, como decimos, de mirar por esas imágenes durante la estación de penitencia de este Lunes Santo, un poco más corta que otros años por motivo de lo que es el tiempo, ¿no?, que amenaza con lluvia. Pero decirles a ustedes que, y recordar además las palabras del hermano mayor cuando venía al estudio y decía que todos los Lunes Santos han salido a la calle y este año pues también lo han hecho. Un recorrido más corto, como decimos, desde esa humilde carpa, pero ya está la oración del huerto, el Lunes Santo sanroqueño en la calle. Vamos a mandar saludos a todos los que nos están siguiendo a través de multimediasanroque.com, las emisiones en internet. Así vamos a estar contándoles esta semana de pasión a través de internet, a través de multimediasanroque.com y por supuesto también a través de Canal San Roque Radio en el 89.6 del dial. Los medios por donde podemos ofrecerles el sentir de este pueblo que no hay que olvidar jamás que nació en procesión. Nos vamos a quedar con esos momentos emotivos que se vivían en la carpa, en los aledaños de la ermita, donde estas imágenes son custodiadas por esa barriada cofradiera que es La Paz. Momentos previos a la salida, momentos de oración y de orden a la hermandad. Haremos entrega de unos presentes que están preparados. Del Evangelio según San Mateo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes hablan ahí, por favor, salgan fuera y nos dejan tranquilos que terminemos. Gracias. Entonces Jesús se fue con los apóstoles a un huerto llamado Getsemaní y le dijo: sentaos aquí mientras yo voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: siento una tristeza mortal, quedaos aquí y velad conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y estuvo orando así: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: ¿no habéis podido estar en vela conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Vamos a realizar nuestra salida penitencial y este año le vamos a pedir a nuestro Padre Jesús en la oración del huerto y a María Santísima del Mayor Dolor, especialmente que ayude a las familias sanroqueñas que están padeciendo el paro y les ayude dándoles trabajo para poder ganar el pan de cada día, sustento de la familia. Y asimismo vamos a pedir con corazón entregado por la madre de nuestro hermano mayor, Juana, que sabéis que este año falleció, y por el padre Tuegro, en este caso de nuestro fiscal, Claudio, que también falleció hace unos días. Ahora vamos a rezar también por todos los hermanos y familiares que tengamos, va incluida la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y no dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora vamos a proceder a entregar unos presentes y empezamos por Rodrigo. Por favor, acércate. La cofradía te quiere testimoniar el cariño que te tiene, recíproco, que el que tú nos tienes también, pero en agradecimiento a tus muchos, muchos favores, recibe este presente. Y esta banda que tenemos aquí nos viene acompañando desde hace muchos años. Cuando cumplimos el aniversario de nuestra Virgen, regalaron el famoso, vamos, el precioso fajín que lleva puesto. Entonces nosotros hemos pensado en la Junta Directiva, la Junta de Gobierno, hemos creído oportuno retener un acto recíproco con ellos y dentro de la humildad que nos caracteriza, también le vamos a hacer presente el director de la banda, por favor. Con todo el cariño. Y ahora, con fuerza, con el corazón, costaleros, costaleras, ¡al cielo con ellos! El acto de entrega de la cofradía. El acto de entrega de la cofradía. Como un año más, hermano, te entrego la cofradía, en tus manos te encomiendo la cofradía. Queda entregada. ¡Preparaos para la salida! Thank you.